Gimp es el editor de imágenes más conocido, tiene creo que 15 años ya de existencia. Es muy, muy conocido, es incorrectamente denominado la alternativa a Photoshop, escrito con F y con Y. Pero no, Gimp es un reeditor de tipografías con su propia lógica. Nació desde siempre como un editor que trabaja en RGB y ahora está trabajando para hacer para soportar otras profundidades de colores. El fuerte del programa es su gran manejo de capas, es muy cómodo, es muy rápido, es una herramienta que diariamente se utiliza y es muy cómoda para trabajar. La otra ventaja que por la tecnología en la que está hecha, funciona en cualquier máquina vieja. Lo he probado en un montón de máquinas, anda versiones portables. Básicamente no necesitas una supercomputadora para correr el programa. Quizás hay un tema de limitaciones en profundidad de color que están tratando de solucionar. Es decir, hasta la versión 2.8 todavía hay unas cosas que le estarían faltando para ciertos trabajos, pero para hacer trabajos en el ámbito educativo es perfectamente capaz de hacer todo. Impresiones láser, ese tipo de cosas está absolutamente cubierto. Hay unas cuestiones de manejo fotográfico de alta calidad, film, hacer revelado. Bueno, hay un par de cosas que quizás no le falten algunas funciones. Pero hay un montón de gente que trabaja muchísimo con este programa y hace cosas muy interesantes. Y lo interesante del programa es que tiene un montón de plugins de todo tipo y factor. Esta es una pequeña lista, hay una lista interminable. Y siempre cuando dije, le faltaría hacer tal cosa, busqué y encontré un plugin que hacía lo que estaba buscando. En particular hay un paquete que se llama Gemic, que es un paquete increíble, que dentro del mismo paquete tiene un montón de herramientas, que es completísimo, y a su vez hay un plugin Registry, que es un sitio que compilaron un montón de herramientas, donde están escalado líquido, y un montón de herramientas. Y la otra que es fundamental, la Synthesizer, es una herramienta que uno selecciona un área y clona a partir de las zonas, y se puede utilizar para hacer texturas o para eliminar contenido que queremos eliminar de una foto. Bien utilizado, es una herramienta genial y es una herramienta que, pese a todo, funciona. O sea, que esto comercialmente se la funcionalidad de una última versión de algún programa. Esto se hizo hace, ya creo que son 8 años que se hizo este plugin, y funciona sin demasiada, con 512 MB de RAM, una máquina vieja. Tarda un poco, pero anda. No necesitan tener la super máquina para hacer ese tipo de cosas. Después hay un montón de herramientas accesorias a GIMP. Como nativamente no maneja color CMYK, yo utilizo una herramienta que se llama CMYK Tool, que es una herramienta dedicada para la separación de color. Solo cuando tengo que hacer algo para influenciar offset, si no, no lo necesito. En el caso que no hay teléfonos que ya hacen las panorámicas automáticamente, pero en caso de que no necesiten, necesito hacer una 360 grados, Hugin. Después hay herramientas de revelado o de manejo fotográfico o de procesar cantidad de fotos con diferentes funciones. Bueno, como pueden ver, acá tienen unos pequeños iconos para indicar. Los que tienen los tres iconos son multiplataforma, es decir, andan en cualquier sistema operativo. Algunos inclusive están en FreeBSD, pero no lo puse en este porque muchos no saben qué es FreeBSD. Y después, como otro editor importante, Krita es un programa muy interesante, porque recientemente hicieron vía crowdfunding, si conocen esa modalidad donde le piden a la gente que done pequeñas cantidades de dinero para juntar un fondo importante para realizar ciertas mejoras. A partir de esas reformas lograron convertirse en una herramienta de pintura digital y de manejo de imágenes muy poderosa, con soporte CMYK nativo, con un montón de herramientas a pedido de la gente. O sea, se basaron mucho en lo que la gente pedía de funcionalidades y las fueron implementando. Es un programa muy interesante, muy completo.
Lo único que la desventaja respecto a GIMP es que conviene usarlo en máquinas de 64 bits. No anda demasiado bien en máquinas pesadas. En esta máquina portátil, en la DEU esta, anda, pero anda lento. Pero es muy poderoso. Y Krita 2.9 es la última versión, que están incorporando un montón de funcionalidades. Y lo que han trabajado mucho es también en ser multiplataforma. Antes era exclusivo de GNU Linux. Y inclusive hay gente que hace plugins y están trabajando en plugins para animación. También, bueno, esto, una herramienta más chiquitita, MyPaint, es una herramienta de dibujo muy interesante, muy liviana, práctica, una interfaz que trata de ser minimalista, lo más limpio posible. Y la verdad que hay mucha gente que se ha convertido en adeptos porque también poco, consume poco, anda bien y lo podés llevar versiones portables, instalarlo en cualquier máquina. Entonces se ha convertido en un programa muy, muy popular en diseño. Después, un programa que lo estuve utilizando y me resultó muy práctico. O sea, en todos estos programas, por lo general, hay una función de proceso en lote, de tengo 50 fotos y las 50 fotos las achico. Pero esos programas, por lo general, no tienen el bajo 50 fotos y a todos le aplico la misma curva de color. Entonces, para ese tipo revelado de fotos, inclusive herramienta de captura en tiempo real, tercero, si quieren hacer un timelapse, de sacar muchas fotos y después para usar como una animación. Darktable es una herramienta realmente que está muy buena. La única contra es que todavía no tiene versión para Windows, pero bueno, está trabajando muy, muy bien y la verdad que a mí me ha resultado muy práctica. Después, consultando a gente para hacer esta charla, me recomendaron este programa AZ Drawing. La verdad que no lo probé, lo único que estuve viendo es que la versión, el programa original es japonés y hubo un trabajo del blog este en traducirlo. La verdad que no lo conozco, y es solo para Windows, pero así no tengo mayor información. Y después un programa que me pasaron separado, es un programa para agrandar las fotos. Personalmente yo uso una herramienta de GIMP, que es de GMIC, para agrandar las fotos y compensar la calidad. Pero bueno, hay gente que utiliza ese.